tocando un poco este asunto de la propina a Emilio Lozoya dentro de la trama de sobornos internacionales de la multinacional Odebrecht de origen brasileño, después de que la bomba mediática, porque judicial lo dudo que sea, dudo que se actúe judicialmente en contra de Emilio Lozoya, pero este va a tomar el camino judicial y va a demandar por daño moral tras los señalamientos de corrupción. Pues el daño moral es para las moras, para el moral. Y bueno, si hablamos de honor, dudamos que este tenga. Y si moral en cuestiones humanas, no botánicas, tampoco la tiene. Tiene que demostrar, como siempre he dicho, que quienes lanzaron los señalamientos se equivocan o mienten. Y eso es muy difícil, porque está más allá de la duda, y aparte está dentro de las investigaciones internacionales dentro del caso Odebrecht, que eso sea mentira. Esto se extrajo de Aristegui Noticias y se redifunde en El Dragonario. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pidió a sus abogados que procedan a demandar a quien corresponda por daño moral y otros ante una serie de señalamientos sin fundamento que deberán probarse con hechos de acuerdo con una publicación en su cuenta de Twitter. Expreso mi mayor rechazo a la impunidad con la que conducen quienes hacen acusaciones sin sustento, añadió. Y la impunidad con que este hijo de la chingada se movió durante el tiempo que fue director de Pemex. ¿Eh? De esa no habla el cabrón. Aquí está el tweet. Y bueno. Tres exfuncionarios de alto nivel en la constructora brasileña Odebrecht dijeron en declaraciones juradas ante la justicia brasileña que Emilio Lozoya Austin recibió 10 millones de dólares en sobornos a cambio de ayudar a la empresa a conseguir contratos de obra pública. Luis Alberto de Meneses, Luis Mameri y Gilberto de Silva han afirmado que Emilio Lozoya solicitó y recibió primero 4.100.000 dólares entre abril y noviembre de 2012. En plena campaña electoral, en plena campaña electoral, y que cuando se convirtió en director general de Pemex recibió otros 6 millones de dólares, 2 sin condición alguna y 4 adicionales si llegaba a generar el contrato de uno de los proyectos de remodelación de la refinería Miguel Hidalgo en Tula. Bueno, sabemos que quedó en nada esa refinería. El contenido de las declaraciones juradas se pudo conocer gracias a una investigación realizada por Ignacio Rodríguez Reina y Alejandra Chanek, integrantes de la plataforma periodística Quinto Elemento Lab. Pues tendrá que demostrar Emilio Lozoya que se equivocan o que mienten, lo cual es imposible. ¿Por qué? Porque tendrán que remontarse a las investigaciones en Brasil del caso Odebrecht. Bueno. Nos vemos en la próxima. Me despido y muy buenos días, buenas tardes, buenas.